Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Ábrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar en terreno desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Cultural, el podcast. Este programa en el que tratamos de invitar a toda la bandita posible del estado de Chiapas y a veces nos salimos de nuestros límites territoriales y nos vamos a la Ciudad de México, nos hemos ido a Chihuahua, hemos viajado hasta Argentina también y próximamente estaremos moviéndonos en otros lugares, pero me gusta siempre más enfatizar la creación que se da dentro del estado que yo resido y pues me gusta porque son muchos creadores, muchas creadoras que hacen cosas tremendas y que me hacen sentir orgullosos tenerlos en este programa compilados al menos en el tiempo, ¿no? Y es el caso de Isabel, alguien a quien me causa muchas sensaciones, me causa demasiadas sensaciones en ese sentido, me conflictúa porque me hace sentir que a mi edad me faltan hacer muchas cosas. Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Rafa, muchísimas gracias. Primero, hasta que se logró que me pudiera conectar. Te agradezco. Primero, pues, me siento muy halagada. Muchísimas gracias por hacerme parte de... Pues igual a Rafa ya tiene rato que nos hemos conocido por medio del gremio, por medio de los proyectos. En un rocomiteco también, aquí por acá, por estos rumbos, también lo conocí. Y todo cool, qué chido que sigas con tu proyecto y muchísimas gracias otra vez por hacerme parte, que me encanta. Perfecto, muchísimas gracias. El honor es nuestro porque, pues, como lo comentaba, ¿no? O sea, son personas que se dedican a lo suyo y yo simplemente pues, les hago alguna que otra pregunta, me pongo a chismosear acerca de sus vidas, cosa que nadie me pide, pero sin embargo lo hago con mucho amor. Pero ahora, Isa, pues quien te conozca y quien escuche este programa y sepa de ti, pues van a decir, ya le hicieron todas las preguntas posibles en este planeta a esta chica, pero me gustaría iniciar con esta que parece que va a detonar muchas cosas después de la charla, pero... pues tú haces muchas cosas, pero ¿tú puedes decir a qué te dedicas? Muchas cosas. Pues mira, igual comparto el que somos muy preguntones, creo que por eso terminamos haciendo entrevistas. Mamá, si funcionó de algo, míranos ahora. Pues mira, de licenciatura soy comunicóloga. Yo estudié la licenciatura de comunicación intercultural en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Pero creo que toda mi vida el arte se hizo presente. Si bien no vengo de una familia artista, creo que siempre tuve esa noción. De niña escribía muchos cuentos. A los 16, con mi primer amor que me rompió mi corazón, empecé a escribir poesía y funcionó. El teatro, de cierta manera, no tenía idea qué era exactamente, ¿no? Pero cuando llego a la universidad, empiezo a tomar el taller que impartía Lupita Calvo, que después fue mi directora en Maciosare, pues surgieron muchas cosas, ¿no? A partir de ahí creo que empecé a abrirme a varios círculos. Pues bueno, bien lo mencioné, no me dedico al teatro, soy creadora escénica, le hago un poco a la actuada que le llaman, hacer el ridículo es divertido. También soy promotora cultural. Este viaje de la promotoría ha sido, creo que eso mismo, un viaje demasiado... interesante, diría yo, porque pues a raíz del teatro empiezo a meterme en un colectivo de chicas poetas, que pues bien ya también fue una entrevistada a Carlita Alfaro, quien era parte de ese entonces Poesía de Servilleta, que me invita a participar y mi primer acercamiento es la poesía, ¿no? Y empiezo a conocer ese mundo y lo que es leer mis propios textos y dejar de ser poeta de closet y permitirte, ¿no? Como probar esas cosas. Yo empiezo a mezclar lo que es el teatro, empiezo a dramatizar mis poemas del colectivo en ese entonces, y por azares del destino termino en el colectivo Rocomiteco, en el cual pues mi chamba básicamente es darles de comer y dónde dormir a los músicos. Yo me encargo de toda la parte de gestoría, de patrocinios, de etcétera, ¿no? Creo que toda mi vida quise aprender a tocar la batería, nunca se me dio, pero la vida me regresó la música de otra manera, siento yo. Entonces, con lo mejor que sé hacer, creo que he puesto mi granito de arena
Y también tengo un proyecto que se llama Artistas de Casa, que es un medio cultural digital que justamente compartimos el oficio con Rafa de ser unos preguntones a toda la banda que se dedica pues, a hacer cosas chidas, independientes, que sobre todo siempre cuestan, pero creo que de eso se trata y esa es mi intención, ¿no? Después de tener toda esta gente, después de conocer todos los círculos, los músicos, poetas, pintores, yo veía ese trabajo y decía, ¿por qué la gente no lo conoce, no? ¿Por qué tú no estás de boca en boca con la gente? Si lo que haces está increíble, ¿no? Entonces mezclé la parte que tenía de comunicóloga con todas las demás herramientas y así es como nace Artistas de Casa, ¿no? Que es un proyecto que empieza en el 2019, haciendo entrevistas, haciendo videos como de crítica social, en toda esta cuestión del arte, del gremio, que así como sus cosas bonitas, pues sabemos que el gremio es complicado, entonces, qué mejor que aprovechar a utilizar tus herramientas para hablar de eso. Actualmente mi equipo es Cristian Jiménez, que pues igualmente hemos pasado por varias cosas, a quien le mando un saludo y que me ha levantado también el querer seguir haciendo ese proyecto. Y pues nada, yo termino, yo soy de la ciudad de Comitán, justo el año pasado regreso a mi pueblito sin querer, la verdad es que no era el plan, y me llevo la sorpresa en que en Comitán pues tengo mucha más chamba de la que ya tenía. Entonces empiezo a abrirme a obras de teatro, a un proyecto, un movimiento que más adelante platicaré con esto de la red de Artistas Comitán. Y pues que me llama la burocracia, ¿no? Por primera vez me llaman a trabajar al Teatro de la Ciudad como promotora cultural, pues básicamente es como el mejor trabajo del mundo. Ha sido muy interesante, ¿no? Llegar hasta este punto, pero bueno, es como un resumen. Ya me fui hablando, pero bueno, me dedico a eso, me dedico a la promoción de las artes, me dedico al arte independiente y apoyar a toda la banda que lo haga también, es bien chido. Perfecto. No, nosotros encantados de que sueltes todo eso, de un momento a otro. Se acabó el episodio, ahí nos vemos en el siguiente. Hasta luego. El capítulo más rápido del programa. Mentira. Isa, pues contaste muchas cosas. Contaste muchísimas cosas y creo que eso me da pie a preguntarte. Si tú crees, o bueno, más bien quisiera saber lo que piensas acerca de esto, porque pues yo te conocí por Artistas de Casa, ¿no? Pero de repente pues voy entrándote, adentrándome y acercándome un poquito más a ti, poco a poco, y voy viendo que nada más era como la punta del iceberg que yo veía, ¿no? Y después había una gran cantidad de cosas que tú haces y que hacías también, ¿no? ¿Crees que es parte de tu estilo estar en muchos lados al mismo tiempo o cómo lo ves tú? Creo que eso te lo puede responder muy bien mi mamá, porque mi mamá siempre fue la que me dijo, enfócate en una cosa, no hagas muchas a la vez, y hija rebelde tenía que salir. Entonces, fíjate que me gusta, o sea, más allá de, yo siempre digo que es un estrés muy bonito, el hacer eventos, el estar en proyectos con la banda, yo creo que lo mismo justamente de estar pues metida en un lado y en otro fue como la gente me fue conociendo y de repente me llamaban en un proyecto. No, o sea, el 2019 me llamaron como dos semanas antes de que fuera Jazz Weekend de ese año y así, ¿no? Por recomendaciones de la banda. Es que me pasó tu número a tal persona y yo, ¿en serio? No, por Dios. Cosas así, ¿no? Que he terminado en lugares donde jamás pensé que lo haría. Bien chido, creo que estoy muy agradecida con eso. Y supongo que sí, supongo que es parte de porque no me sé quedar quieta y si estoy haciendo una cosa ya se me está ocurriendo otra cosa. Entonces creo que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? A la vez quisiera seguir haciendo cosas. Ahorita Artistas de Casa está un poco en pausa justamente. O sea, estamos agarrando la dinámica, pero no como tal las entrevistas, ¿no? Porque pues la vida no me da, tristemente. Y pues el señor Cristian Jiménez y yo estamos a kilómetros y kilómetros de distancia. Entonces es complicado, ¿no? Siempre ese tipo de cosas que no esperas, que no planeas, que pasan en tus proyectos, que ojalá todo siguiera como tiene que seguir. Claro ejemplo, la pandemia, ¿no? De cómo muchos proyectos incluso nos tuvimos que acoplar a hacer entrevistas en línea, ¿no? Como en este caso.
Bien, bien loco, ¿no? Cómo se ha dado todo, pero creo que sí, sobre todo cuando empiezo a adentrarme en el mundo de los festivales, de los eventos, del ser staff, de sobre todo apoyar a los mismos artistas de esa manera, ahí es donde agarré el ritmo, ¿no? Como que hay que estar pilas y hay que hacer esto y hay que hacer el otro, y esa adrenalina creo que también es muy chida, es muy divertido. Sí, definitivamente, Isa, es muy genial todo eso que comentas. Y me parece muy interesante porque realmente, pues tú lo mencionas, ¿no? Estás haciendo una cosa, pero sale otra porque pues hiciste bien tu trabajo o por cuestiones del destino, ¿no? Dice Jorge Drexler que todo se transforma, ¿no? Entonces, pues lo que tú haces, al final de cuentas, sea perder o ganar en ese momento, es como una inversión, ¿no? Y quién dice que la más grande derrota te puede llevar a una de las victorias más dulces que puedas tener en un futuro, ¿no? Y bueno, ahora sí me gustaría preguntarte, ¿qué tienen en común todos estos proyectos que has mencionado? O sea, aparte de ti, obviamente, de que tú estás en todos los proyectos, ¿qué otra cosa tienen en común? ¿Qué te llama la atención y qué te hace decir sí? O sea, o nada más es como de que, ay, sí, qué chido, lo hagamos, y luego después de experimentar dices, no, pues ya por aquí ya no, o hay algo que te atrae, algo como un imán, o cómo se acercan ellos a ti y tú cómo terminas aceptando todo eso, ¿no? Yo creo que aquí viene el momento cursi de la entrevista, donde me voy a soltar a hablar del arte, con permiso. Bienvenido pues, sea, bienvenido sea. Es bien, bien curioso, ¿no? ¿Cómo se fue dando? Creo que en cada... Lo dividimos por ramas artísticas, ¿no? Que fue el teatro, la poesía y la música, digamos, en este caso. El teatro, pues claro, fue todo un mundo para mí al empezar, ¿no? Creo que muchos coincidimos en que, pues primero estás en el escenario, te aplauden y ya actúo, ¿no? Pero poco a poco, gracias a la gente con la que estaba conviviendo en ese entonces, a todo lo que vino después de eso, que empecé a conocer gente de fuera, el Festival Teatro Entre Cuatro creo que es un claro ejemplo de eso, porque estábamos empezando con el taller de teatro universitario, ¿no? Y de repente Lupita Calvo, que pues ella ya tenía Macio Sare en ese entonces, se juntó con otros dos amigos de otros dos colectivos y va, hagamos este proyecto, ¿no? Y nos llama Lupita un día y dice, no, pues quieren ser staff y ven cómo se mueve esta onda, ¿no? Vimos obras de Guadalajara, de Mérida, de Tabasco, si no mal recuerdo, y una de Tuxtla. Y era eso, ¿no? Creo que el ver desde otra perspectiva, el no solo estar en el escenario, el ver que, por ejemplo, hay lugares a donde no llega el teatro, ¿no? Donde a veces hace falta, que puedes utilizarlo como una herramienta social, ¿no? Y una vez es una manifestación en la universidad utilizando el teatro, ¿no? Fue una manifestación artística porque nos habían quitado el taller. O sea, aprendí como que podía ir más allá. Con la poesía fue lo mismo. O sea, el hecho de ya poder darle imagen y voz a tus textos y al de otras personas también, en donde terminé presentando cosas o haciendo cosas que jamás pensé que iba a hacer, ¿no? Cuando eran esporádicamente vacaciones, una vez me topo aquí en Comitán, a quien fue pues una de las personas que me impulsó también a esto del medio. Empezábamos un medio que se llama, actualmente todavía existe, Lengua de Calle, con Daniel Saborío, un poeta y promotor de aquí de Comitán. Y empezamos a hacer entrevistas a personajes comitecos, a las bandas que en ese entonces estaban por venir el Rocomiteco 2017, perdón. Y empezar a conocer eso, ¿no? Más que yo siempre he sido como muy, no sé si fantasiosa sería la palabra, que me lleva mucho atención, como ¡ay, guau! Wow, yeah. Entonces fue muy fácil atraparme, ¿no? Y una vez tengo el recuerdo de un toquín en un bar de aquí de La Oveja Negra en ese entonces, cuando vino a Love Electric. A Love Electric es una banda que, si no los han escuchado, por favor, escúchenlos. Es una bandototota que ha tocado técnicamente en todo el mundo, ¿no? Y en ese entonces yo trabajaba en una estación de radio que se llama Boca de Polen en San Cristóbal de las Casas, y aproveché a hacerles una entrevista. Entonces, después del concierto, al otro día ya se iban. Y bueno, antes de eso, cuando estaban tocando en este bar, hubo un momento, ¿sabes? En donde
todo el mundo. O sea, ya ves que de repente en el bar, en la peda, en lo que quieras, están echando caguama, que están en el relajo, que la gente afuera, en lo que quieras. Ese día, te lo juro, toda la gente estaba viéndolos, toda la gente en silencio, y había una pinche paz y una tranquilidad en el bar, cosa que pocas veces, y todos viendo a esas tres personas, ¿no? Fue wow, y dije, claro, o sea, de esto se trata, ¿no? De esto que hace la gente que se sube al escenario. Yo siento que la gente que se sube al escenario cambia totalmente, es otra persona, ¿no? Y algo hizo en mí, no sabría decirte qué, y luego dicen que salgo con mis hipiadas, pero no me importa porque así fue. Y entonces, cuando me toca entrevistarlos al otro día, yo les preguntaba, pues, ¿cómo ven al talento local, ¿no? A esto que se está generando de este lado? Y el baterista, Germán Hedge, decía algo que me resonó mucho. Él decía, si ustedes creen que está bien lo que están haciendo, es que está bien. O sea, nadie va a venir a decirte que está mal lo que tú crees y lo que tú le estás poniendo el corazón, ¿no? Y algo así como, si ustedes creen que están bien, adelante y sigan con lo que están haciendo, Rocomiteco es esto, y bla, 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 bla. Y dije, wow, o sea, por más escenarios y por más artistas, creo que yo siempre he admirado mucho la humildad de un artista. Hay de todo, ¿no? Desde que llega, me presento y me voy con permiso, hasta el órale, ¿en qué te apoyo?, ¿no? El ok, entiendo cómo está la situación. Entonces, creo que fue un cúmulo de todo eso. Claro, está a su lado malo, entre comillas, aprendes también del ego del artista, aprendes cómo funcionan las instituciones, cómo es, pues toda esta cuestión, ¿no? Que también es parte de, pero fuera de eso, yo siento que es parte. Ok, lo aprendes, pero también está el otro lado en donde tú dices, bueno, ¿qué es eso que te levanta? Pues créeme que para mí el arte terminó siendo, si no es que un rescate o un todo, porque pues todo gira en torno a eso, para mí al menos, ¿no? O sea, yo no me veo dejando de hacer otro proyecto que no tenga que ver con esto, si bien no estoy apoyando a la banda o haciendo algún evento o estoy haciendo algo yo o estoy a ver qué vamos a hacer, ¿no? Cuando vengo a Comitán, yo me regreso a Comitán porque hubo una razón muy fuerte que no me dejó irme, que fue la actual Red Artistas Comitán. Este movimiento surgió el año pasado, el 15 de abril, con una manifestación que aquí tu servilleta organizó. Hacer manifestaciones es bien divertido, amigos. Y sale a raíz de esta situación de poco apoyo al artista Comiteco, ¿no? En donde dijimos ya, o sea, ya unamos a la banda, ¿qué vamos a hacer? Entonces era temporada electoral y empezamos con esta cuestión política que, aunque no me gusta, sabemos que es necesario. Y en algún momento ya nos vimos toda la gente, ¿no? Y dijimos, pues, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a reunirnos, salió nuestro primer evento multidisciplinario, y ahí también es como esas pequeñas cosas, ¿no? De cuando te regresan algo, cuando ves a los niños, por ejemplo, en el evento. Cuando hicimos la marcha, al final terminamos con una tocada, ¿no? Afuera del Palacio Municipal. Y en eso estaba tocando un músico de aquí muy bueno que se llama Martín Cruz. Y en eso llega una niña y se pone a bailar enfrente de todos. O sea, había como un hueco enorme y se puso a bailar la niña. Y a mí me conmovió mucho porque dije, por supuesto, o sea, nosotros como artistas, veinteañeros, millennials, tenemos nuestra propia lucha, pero vienen ellos. O sea, vienen los niños que queremos enseñarles, a los que estamos dejándoles un Comitán, un Chiapas, ¿no? Más cultural, con más espacios, que no les cueste tanto como nos costó a nosotros. Entonces, creo que para mí, después de todo el asombro, después de toda la sorpresa que pude haber, después de todo lo que llegué a sentir en algún momento viendo alguna pieza o escuchando algo, ya retorna en esto, ¿sabes? Como en el claro, de esto se trata. Y si no tengo tal vez alguna otra misión en el mundo, pero solo sé hacer esto, pues me voy a aferrar a esto y esto voy a hacer toda mi vida, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante, ha sido un viajezote de muchísimas maneras, pero muy chido, muy chido. Creo que no me arrepiento absolutamente de nada, y todos los proyectos en los que he estado, que o han culminado o que siguen en pausa, o todos los que vienen, creo que siempre ha sido mi propósito, tal vez dejar algo para mí, posiblemente, que me llene, y si no me llena, definitivamente no lo hago. Pero creo que en general es como el arte en todo. No sé si respondí muy bien a tu pregunta.
Ni yo lo sé, pero me encantó la respuesta. Simplemente eso es lo que estaba esperando. Algo muy profundo, algo muy fuerte realmente, en realidad. Y me trajiste a la cabeza muchas cosas, ¿no? Pero lo que podría, complementar con a lo que dijiste es que, pues, al final de cuentas eso es, ¿no? O sea, nosotros tenemos que caminar, ya sea por las razones que las hagamos, y simplemente tenemos que caminar porque, así como tú dices, no vienen otras generaciones, y si nosotros nos quedamos parados, ellos no van a poder caminar. Y en algún momento nos van a tener que empujar y, pues, atropellar, ¿no? Aplastarnos. Claro. Entonces, si no nos movemos, pues ellos no van a avanzar. Y cuando una sociedad se estanca, pues sabemos que pasan cosas muy fuertes. Entonces, hablando de cosas muy fuertes, Isabel, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el proyecto que más, digámosle así, frustración te ha causado o el más difícil que has tenido que enfrentar? Hasta este momento. ¿Todos? Yo creo que Artistas de Casa, definitivamente, porque es como mi bebé, es mío, ¿no? Después de colaborar en una que otra cosa, después de ser parte de cuando decido iniciar el programa, fue como, claro, ya es algo mío, ya es decisión mía todo lo que conlleve. Y fue, o sea, literal fue en un viaje de carretera, amigos. Iba en un viaje de carretera. Y dije, bueno, tengo esto, tengo lo otro, conozco a la gente. Pasé por 2-3 equipos, ¿no? De todo lo que ha sido Artistas de Casa, quien agradezco mucho a toda la gente que ha estado conmigo. Pero claro, todos los intereses siempre son diferentes, ¿no? Entonces, por algo una u otra cosa es que no permanecemos en proyectos. Y eso me ha enseñado muchas cosas también, ¿no? A la gente que he entrevistado, todo lo que, el proceso que tú sabrás es conseguir al entrevistado, qué es el set, qué es dónde van a grabar, que es todo un show, ¿no? Y me ha traído muchas cosas buenas, tanto como esa misma frustración, ¿no? De decir, ah, ojalá y pudiera ser así, ojalá y no tuviera que estar pasando esto, que son cosas, ¿no? Como el cambiar de equipo fue muy complicado, o sea, fue en un momento verme sola y decir, ¿qué hago? O sea, no lo quiero dejar, no lo quiero botar, pero no tengo gente que me ayude, ¿no? Y tú sabes que, pues por más que queramos hacerlo solos, no se puede. Entonces, ahí es donde entra mi último y fiel equipo, que es Cristian Jiménez, que yo a él lo conozco en un Rocomiteco, justamente en el 2018. Él estaba haciendo fotografías en el escenario, yo estaba conduciendo el evento. Y de ahí para ver, la verdad es que nos llevamos muy chido, yo lo quiero mucho, y cuando me vio pariendo chayotes esa última vez, me dijo, mira, yo confío en proyectos como el tuyo, ¿no? De saber que se están haciendo por esto, que no hay como un interés más allá de por medio, y pues vamos a darle, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante también convivir con Cristian, porque él tiene otra visión totalmente. Lo chistoso aquí es que si van a ver el último video que hicimos del canal, estamos hablando de política. Meses después, los dos terminamos trabajando en política, en ayuntamiento, eso es lo más irónico del mundo. Pero creo que sí, como todos los proyectos, tiene como su parte también estresante y lo que quieras, pero creo que Artistas de Casa, al ser algo ya mío, sí ha sido el que más lata me ha dado, pero ahí sigue y no lo voy a dejar todavía. No, por favor, no lo dejes, que no se extinga, porque es una de las referencias que en Faro Austral se tienen, ¿no? Además de las otras que pueden estar existiendo, pero sí, en realidad es... sí, Artistas de Casa fue como de que, algo parecido podríamos hacer, ¿no? O sea, tampoco me puedo estar riendo como Isabel, y hacer reír al compartir esta sonrisa con los demás, pero porque no soy tan confiado, o sea, así como tú, o sea, no tengo esa sensibilidad que tú provocas, entonces, pues no lo puedo hacer igual, pero por eso no se llama Artistas de Casa, se llama Espacio Cultural. A veces entonces, me harto de mi misma risa, así que no te preocupes, no pasa nada. Ok, entonces Isabel, vamos a pasar a la fase de las preguntas finales. Aquí es donde más definida puedes ser en todo el programa. ¿Cuál es tu color favorito? Yo creo que el azul. Ok, ¿tu animal favorito?
El delfín. ¿Género musical o música favorita? Eso está difícil. ¿Qué será? Pues es que escucho un poco de todo. Ok, si te dijera entonces, Isa, ¿qué escuchaste? ¿Cuál fue la última canción que escuchaste? Tranquilo y Tropical de los Aguasaguas. Perfecto. Ahora, ¿lo que más te gusta hacer? Teatro, lo que sea que tenga que ver con algo artístico, me gusta mucho. Perfecto. Ahora, ¿algún suceso que recuerdes o que tengas mesuradamente presente de la infancia, que puede ser algo bueno, puede ser algo malo, algo chistoso, lo que tú puedas compartir? O de la adolescencia, o algo cercano también puede ser. ¿Qué será? Oh, mi infancia bloqueada. Oh, en terapia vamos a hacer eso. ¿Qué será? Pues te puedo decir, tal vez la primera vez que tuve el acercamiento a una obra de teatro como tal. En ese entonces mis referentes eran, estaban muy de moda las telenovelas para niños. Entonces yo sabía que ellos estaban actuando, pero para mí lo que me llamaba la atención era como, ah, yo también quiero como tener esas aventuras y no sé qué, y fingir esto y la chingada. Y en ese entonces, pues como todo buena escuela de gobierno, pues te dejan como tarea hacer una obra de teatro, ¿verdad? Entonces nos tocó hacer una obra de teatro. Y lo chistoso aquí fue que yo me aprendí toda, o sea, me aprendí todos los diálogos de mis compañeritos y llegó el día y a todos se les olvidó y así, entonces me gustó mucho esa parte, ¿no? Desde el rito como de memorizar y de aprender y de cómo crear tu personaje, me gustó mucho, creo que a raíz de ahí surgió eso. Wow, tremendo, tremenda esa experiencia. Bueno, ahora después de esa experiencia tan tremenda, o sea, yo no me imaginaba que te ibas a memorizar todo un día, o sea, pueden ser las tablas de multiplicar, pero no un guión. Sí, era una niña nerd. Sí, ahora este espacio es un poquito más libre a lo que tú quieras evocar, alguna recomendación o algún consejo que quieras dar, puede ser desde una recomendación de un disco hasta lo que tú puedas querer decir, ¿no? O sea, cualquier cosa. Bien, pues yo siempre soy de la misma cantaleta de apoyen y consuman local, pero más allá también del público en general, creo que entre los mismos artistas, creo que algo que he aprendido últimamente por convivir con tanta banda que piensa, claro, tan diferente, que ha vivido experiencias diferentes conforme a su crecimiento artístico, le llamemos. Creo que entre la misma banda hace falta mucho eso, el ir y apoyar a si tú nos escribes, por ejemplo, que vayas a un recital de algo, o tú que pintas, que vayas a una obra de teatro o a un concierto de música que a lo mejor jamás has escuchado, sobre todo, buscar ese tipo de espacios que los hay, ¿no? A veces es un poco más complicado, pero bueno, sabemos dónde puede haber un foro, un barcillo, lo que sea, que no nos cuesta nada. Yo siempre he sido de la idea de que si crees que no te gusta es porque tal vez no lo has escuchado, no lo has probado, no lo has visto, y tal vez hasta que no estés ahí no vas a saber si te gusta, ¿no? Entonces, los tiempos están muy complicados como para estarnos tirando tanta tierra entre los mismos artistas. Necesitamos, creo, ese apoyo. Y pues nada, que a los artistas que conozcan a su vecino, a su amigo, a su familiar, no les cuesta nada compartir tal vez su trabajo en redes sociales, recomendarlos con alguien. Si tal vez a ti no te gusta, pero a alguien más le puede gustar. Creo que con mínimas acciones se puede ayudar en esta cuestión, ¿no? Que sabemos que el arte y la cultura somos los más golpeados, los más afectados, porque pues al gobierno no les interesa. Y algo que también he aprendido mucho estando dentro de es eso mismo, ¿no? Entonces creo que ahora más que nunca soy fiel a hacerlo de manera independiente, a que de manera independiente se puede. Cuesta un montón, cuesta muchísimo, pero se puede lograr, ¿no? Y recuerden que algo más allá de exponer mi obra o de hacer esto, o creo que es lo que nos deja, y para mí creo que el arte es más que eso, es más sagrado, no es algo más allá que nosotros. Siempre es algo que en este tipo de reuniones, por ejemplo, con la red, ¿no? Les he dicho, o sea, no es por ir a quedar bien con alguien, no es por ir a
ver quién hace mejor el evento, creo que es para todos, o sea, tanto como para el público que se está acercando, tanto para ti la experiencia, ¿no? Entonces, consuman mucho arte, de lo que sea, de lo que les guste, por muy comercial o muy underground que les guste, pero consúmanlo, y si se dedican o se piensan dedicar también a alguna actividad artística, igual que lo hagan, porque el mundo lo necesita, no porque quiero ser o quiero parecerme a, creo que no está chido, pero, pero pues bueno, apoyen a la banda, y si me permites dar mi comercial de artistas de casa, que nos sigan en las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y en el canal de YouTube. Pueden ver ahí el historial de algunos artistas multidisciplinarios de varias áreas del estado de Chiapas. El proyecto es a nivel estado. Y igualmente, si conocen a banda que gusten recomendarnos, pues ahí está el proyecto Desde Mí para Todos. Entonces, pues muchas gracias, Rafa. Igualmente, con este proyecto que tienes, pues mucho éxito. Qué bonito que podamos coincidir también en esta labor, le llamemos, de querer apoyar a la banda sin que nadie nos diga qué hacer, sin que nadie nos pague, sino por el puro amor de querer compartir con los demás. Y es muy cierto, son muy pocos los proyectos tal vez que van como enfocados a esto, que encontramos muy a nivel región, pero ojalá hayan más y que siempre sea como con toda la buena vibra del mundo. Muchísimas gracias. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Isabel. Además de Artistas de Casas, ¿te podemos seguir en otras, en tus redes sociales o alguna otra red social que compartas? Sí, claro. Yo aparezco en mis redes sociales como Soy Isabel Araújo, y también, si gustan, algún día para la banda que es de fuera de Tuxtla o de donde nos escuchen, son bienvenidos en Comitán. Aquí estamos con el espacio cultural y holístico Abrazarte, en donde yo me dedico a dar clases de teatro, en donde damos talleres, donde hacemos eventos, donde también es una fiel prueba, ¿no?, de que lo independiente se puede lograr. Ha sido un proyecto también muy, como de muchas, muchas cosas, pero que se puede hacer. Entonces, cuando guste la banda hacer algo, aquí está el espacio para ustedes. Así aparecemos en Facebook y en Instagram como Abrazarte Espacio Cultural. Y pues nada, que sigan a Rocomiteco, que sigan a las páginas que ustedes quieran. Creo que hay proyectos muy chidos en Chiapas. No sé cuántos siguen activos ahorita. Está por ahí, creo, este amigo Desde el Sillón con Alex. No sé si Calixto sigue por ahí haciendo algunas cosas, pero pues bueno, que se avienten a probar y escuchar un poco de lo que hace aquí la banda para ustedes. Ándale, perfectísimo, Isabel. Muchísimas gracias, Isa. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan hasta este punto de la entrevista o del programa, como le quieran llamar. Les pedimos también que compartan este episodio para que escuchen las palabras que se las pasa diciendo Isabel en cada programa que la invitan, y que son tremendas, siempre pegan de diferente manera, lo dice siempre, y siempre pegan de la misma manera. Eso es lo chido, que termine pegando. Creo que es porque estudió y sabe de teatro, entonces por eso lo hace. Nos vemos en la persuasión hacia el público.